mis amores, pues estamos nuevamente en el último programa de México de Desmenuzando Realidades con Ángel Panther y su equipo de colaboradores, con una gran amiga a la que admiro y quiero muchísimo, bueno, a la que admiro y quiero de verdad con mucho respeto. Gracias. La maestra Carlomagna García Castillo, quien es directora de escena, directora de teatro, dramaturga y pedagoga. Hasta ahí. Y tengo, pues, en este programa la suerte, pues, ya saben que Ángel Panther es una sinvergüencilla que hace lo que se le pega la gana y por eso a veces tengo gente que no me quiere mucho, pero yo lo sigo queriendo mucho. Yo quiero a toda la gente y más si les he dicho que son mis amores y mis amigos, yo los adoro. Pero me lo tienen que demostrar, porque si no son mis amigos, el amor se muestra con hechos. Sí, y no solo con discursos. Y solamente. En la enfermedad y en la cárcel. ¿No te han ido a ver aquí? Nunca he estado en la cárcel ni en el hospital, sí he estado, pero bueno. Bueno, no. Ahora que si llegas a pisar la cárcel, quien te vaya a ver, ese es realmente tu amigo. Y si tú llegas a pisar la cárcel también, mi reina, no te preocupes que yo te salvo. Se necesita. Pero nada más presión, pero ¿cómo empiezas a...? Se necesita un amigo de dinero ahí. Mira, yo no quiero, amiga mía, ni siquiera imaginar que tú puedas pisar ni la cárcel, ni el hospital, ni el cementerio. Yo prefiero verte. No, ese es un día, el cementerio lo vamos a pisar y a requete pisar, pero ahorita no. Si me permites presentar a mis otros dos adorados colaboradores, que estoy verdaderamente en una fiesta porque mi corazón está saltando de felicidad. Son dos de mis grandes amores. Mi hermano mayor, en un sentido mayor, de que yo soy mayor que él, en un sentido espiritual, pero él es mayor a nivel también álmico. Gracias. Es un gran maestro, el maestro Ramón Hernández Arbizu, estudió Relaciones Internacionales, es un maestro de la vida porque además de todo ha trabajado, tiene su show de payaso, ha sido Chipendel. Sí, lo fui. Él tiene estudios en muchos sentidos. Él ha sido campeón nacional de karate, campeón de ajedrez, y es uno de mis adorados. Gracias, es un placer estar con ustedes en tu programa. Gracias por la invitación. Chocolín, se llama como payasito. Un privilegio también estar con Carlos Magna. Yo una vez también fui insulín. Insulín, tú eres insulín. Chocolín. Se me subía el azúcar. Entonces, para bajarla con insulín. Pues no, yo solo chocolín, pero es versátil, pero el tema de hoy no es para chusco. No, todavía vamos a hablar. Permítanme. Bueno, es para aligerar. Si me permiten un momento, antes de hablar directamente sobre el tema que vamos a, que nos ocupa el día de hoy. Desafortunadamente es un tema que es muy actual en muchos sentidos, pero antes de decir de qué se trata el tema, quiero presentar a otro de mis grandes amores, al que adoro, respeto, idolatro, y es uno de mis hermanos también, no solo carnales y de sangre, sino del alma, y es un gran maestro también en muchos sentidos, porque me ha enseñado muchas cosas en la vida, y lo respeto, lo admiro, lo idolatro igual que mi hermano Ramón. Mi hermano Carlos Arturo, mi vida, te mandamos un beso con todo nuestro amor, a mi santa madre, a mis hermanas también, Carmen y Cristina, y a toda la parentela. Yo seré tu hermana de religión. Tú eres mi hermana espiritual. Con tú y que quieras hablar de la cárcel. Tú y yo nunca vamos a hablar en la cárcel, así que no te preocupes. Venga. Espero que nunca caigas en la cárcel. Bueno, me llamo Braulio, no sé si allí, por cierto. Esa es la idea. Gracias, nos invita a su programa y le pide un rato a su micrófono, gracias. Yo pensé, ya, suelta el micrófono, por favor. Pero te compro uno bonito, ¿no? Pero, ok. Ya me presenté, ya puedes. Exacto, él es mi hermano Bo y mi hermano Mon. Y mi adorada Carloman. Gustosos de estar en este programa. Vamos a tratar de darles un esquema interesante de algo que es delicado, pero tenemos un poco de preparación para ver si es Quiero brindar por la vida, desafortunadamente, con un café que estamos brindando. Café es maravilloso. Sí, pero es negro.
y el negro desafortunadamente nos habla sobre el duelo. Y sí, el café es algo que desafortunadamente siempre se ha utilizado en los momentos de tristeza para poder digerir un poco el dolor. Vamos a hablar precisamente eso, exactamente, sí. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante polémico, es una cruda realidad, las masacres. Y en especial, porque tenemos ahora este programa para recordar una tragedia en México que fue el 2 de octubre, yo quiero tomar un poco otros temas, no solamente esa masacre, pero desafortunadamente es una que está muy cercana. Sí, estamos a 50 años, es un proceso de medio siglo, donde pues en este devenir de 5 décadas han habido bastantes cambios en México, han habido procesos democráticos. Obvio, vamos a mostrar cómo ha habido evolución, no solamente del Estado de Derecho, sino también de las fuerzas de seguridad en nuestro país. Lo vamos a denotar por medio de hacer una remembranza de cómo se ha dado el tema de la matanza. Bueno, quisiera dar una pequeña introducción. ¿Me permites? La que maneja la estructura, moderadora del programa, es aquí. Su servidora, que ya sabe que desafortunadamente tengo un gran ego y tengo que poner las su cosas. Su servilleta. Exacto. Entonces, si me permiten, nada más voy a ir dándoles la palabra a cada uno de ustedes. Gracias. De manera que estructuremos el programa. Trevia. Trevia, ¿qué les parece? Magnífico. Gracias por la introducción. ¿Qué nos podrías decir tú ahora, Carlos Magna, sobre el tema que nos ocupa y sobre el 2 de octubre? Bueno, ¿cómo ves si primero definimos lo que es masacre? ¿Qué es una masacre? Magnífico, gracias. Y en base a eso ya vamos viendo los tipos de masacres que pueden ser religiosos, políticos, sociales. Bien, masacre origina del francés masacre, que significa matanza salvaje de personas. En base a esto, pues, es la connotación básica la violencia, donde el Estado de Derecho se priva de la justicia, donde es usurpado los derechos humanos, los derechos de, sobre todo, las personas débiles, ¿no?, que son las que son más sometidas en estos esquemas que generalmente terminan en un uso del poder y del abuso del poder. Carlos Magno. Bueno, pues sí, ya, más o menos lo que allá está. Es un acto de galicismo antiactuoso, es decir, que tiene el acto sumuoso de torturar, usualmente la masacre, ¿no? Y bueno, yo quisiera, bueno, hay diferentes tipos de masacres, ¿no? Están las religiosos, donde pueden ser justificados a través de la ideología. Algún líder puede someter a la gente y está, pues, muchas veces se lleva la masacre a través de ingerir alguna cosa, o muchas veces es acribillada. Y también podemos ver las masacres de los, que se dan socialmente, de principalmente del ejército, de quienes tienen poder, quienes tienen las armas, hacia grupos indefensos, como lo dijo aquí el compañero. Y podemos verlos también en Estados Unidos, ¿no? Usualmente pasa en las escuelas, ¿no? Es una forma de catarsis, ¿verdad? Que desafortunadamente el pueblo o los seres humanos, cuando están en un estado de límite, hay una cosa que es muy importante, que desafortunadamente es lo que se ve. No se ve el origen, sino la detonante. ¿Qué es lo que detonó esa masacre? Okay. Yo no estoy de acuerdo en que sea una catarsis. No estoy de acuerdo y ahorita lo vamos a discutir. Ahorita lo vamos a discutir, pero a ver, que nos diga el maestro. Pues, supongo que estoy representando a las artes. Bueno, él es... Desde la perspectiva del ángulo de arte, vamos a ver si tiene alguna connotación o relación o mezcla el arte con la masacre. Ok, no, déjenme, nada más les explico. Braulio Hernández Arvizu es escultor, es artista plástico y es maestro en el Instituto Nacional de Bellas Artes.
y ha participado en muchas exposiciones internacionales, incluso ha ganado varios premios internacionales también, para desarrollar su obra en varios sentidos de artes plásticas, escultóricas, tengo entendido que también pictóricas y fotográficas, ¿no? Es un artista internacional, ha estado en Argentina. Bueno, tú estudiaste, pero bueno, eso va a ser otra, no vamos a hablar ahorita de la carrera de cada quien. No, bueno, pero solamente para que se vea un poco cuál es su formación. Picasso muestra en sus obras pues las más artes, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Con Garnica, exacto. Pero yo quisiera darle la palabra a don Braulio para que nos explique un poco lo que quiere decirnos al respecto del tema. Bueno, a lo largo de la historia del arte se han hecho muchas definiciones justamente como de cuál es la función del arte. El arte no necesariamente debe de tener una función social. Digo, hay muchos artistas que se dedican a hacer arte decorativo y está bien, pero hay muchos artistas que han tenido un compromiso tanto con la sociedad como pues con la humanidad misma, ¿no? Digo, el caso de Leonardo da Vinci, recuerdo justamente un libro que es el Tratado de Pintura, en donde, bueno, curiosamente, digo, da Vinci era un genio y tanto hacía tratados de pintura, de dibujo, de arquitectura, de música incluso. Y también pócimas. No, de hecho, era un buenazo ese hombre. Oye, ¿qué decirte que de la Mona Lisa era un autorretrato, eh? No, bueno, no quiero meterme en problemas, pero lo que todavía no había legalización de todo eso. Lo que quería compartirles. Gracias. Es un pequeño extracto justamente de este manual del tratado de pintura, en donde él está, digamos, enseñando a pintar, y él está a sus lectores, justamente les está compartiendo qué es lo que se debe y qué es lo que debería de ser la representación de una escena bélica. En este caso, bueno, la masacre está dada justamente a partir de cuando se enfrenta un hombre con otro hombre o con muchos hombres, y que finalmente el resultado es la barbarie, la estupidez, la muerte, la sangre. Y me llamó muchísimo la atención, les voy a compartir esto que traje. Dice: Son como las de contrato de Rodri que compré en la bolsa. Es como esas que te... que me pases mi vida. O sea, no me lo estén muleando, mi hermanito. La lupa. Bien, sí. Uy, ¿por qué se ve tan pequeño? Pues entonces pornográfico. Levántalo. Se pintarán varias figuras muertas, unas casi cubiertas de polvo y otras semejantes. Enteramente, y la sangre que corre de sus heridas irá siempre con curso torcido, y el polvo mezclado con ella se pintará como barro hecho con sangre. Unos estarán expirando, de modo que parezca que les están rechinando los dientes, vuelto los ojos en blanco, comprimiéndose el cuerpo con las manos y las piernas torcidas. También puede representarse algún soldado tendido y desarmado a los pies de su enemigo y procurando vengar su muerte con los dientes y las uñas. Igualmente, se puede pintar un caballo que, desbocado y suelto, corre por las crines, con las crines erizadas por miedo de la batalla, haciendo estrago por donde pasa, y algunos soldados caídos en el suelo y heridos, cubriéndose con el escudo, mientras que el contrario procura acabarlos de matar, inclinándose todo lo que puede. Se puede hacer también un grupo de figuras debajo de un caballo muerto y algunos vencedores. Bueno, es maravilloso esto que escribe Da Vinci. Búsquenlo, ¿en qué libro? Es justamente el Tratado de Pintura de Da Vinci, es para que lo vean. Cómo pintar la explicación una batalla. Cómo pintar una batalla, una masacre. De hecho, ¿recuerdas cuando visitamos el Museo Carso? Sí. Y estaban las puertas del infierno. Entonces, se veía en varias... parajes, violencia, imágenes de dolor, de muerte. Sí, pero bueno, las puertas del infierno tienen otra connotación. Eso está manejado, relacionado directamente con la religión, y
Bueno, hay mucho que decir, pero es el dolor. Incluso dentro del arte es cuando los pintores se ven más obligados a poder pintar sobre este suceso. Ahí sí, como un acto de catarsis. Cuando se trata del arte, sí. Ya se hace teatro representando la masacre como un acto de catarsis, en la danza también, incluso melodías, ¿no? Hay melodías que están dirigidas a masacres, a las guerras, como actos de catarsis, ¿no? Y principalmente, pues, la pintura, ¿no? Bueno, yo me refiero, sí, yo me refiero más que nada, que no es que la masacre en sí sea una catarsis, o sea, no, eso no lo dije nunca. Yo lo que estoy diciendo es que cuando el pueblo en un momento dado ya está demasiado saturado de la oscuridad, de un manejo político, de un desequilibrio social, de que ya está harto, de que está al límite de su vida. Cuando tú estás al límite de tu vida es cuando tú, como ser pensante, sensible, creativo y empático, eres capaz de matar. El más bueno de todos los buenos, pero es capaz de destruir todo porque necesita sacar eso, ya basta. Bueno, se dio aquí con pero, nada más Michoacán. Exacto. Con las autodefensas. O sea, primero llegaban grupos armados. Sí. Pero yo me refería más en este caso del pueblo, o sea, las autodefensas es un ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, de los dos jóvenes que fueron calcinados en Puebla, o de los linchamientos que ha habido en Iztapalapa. En Iztapalapa, me río porque México se ha vuelto un país de masacres desde hace 50 años, que fue lo del 68. Bueno, eso no fue una masacre catártica. No. Esa no es una masacre catártica, es una masacre de injusticia y de... Sí, pero todos los tipos de masacres son injustas y desde hace 50 años hacia acá se han venido dando diferentes tipos de masacre con los estudiantes, la que pasó hace poco también con Ayotzinapa fue una masacre. Bueno, las masacres son injustas. Todas las masacres deberían de desaparecer del planeta Tierra. Bueno, el lenguaje no debería de existir. Hay móviles que tenían hechos con el narco, que encontraron un camión. Hay muchas versiones, ¿no? Un camión con droga y cosas. Sí, pero así. No es el tema que nos ocupa. Yo lo que quiero más bien es un poco hablar sobre los temas de masacre. Desde la perspectiva internacional, la masacre se basa en una violencia que, bueno, en donde hay dos partes, sí, una que tiene ventaja y la otra es vemos minoría. Una masacre un nivel más fuerte fueron los genocidios, que ya tiene una connotación mayor de nombre, que fueron el 6 y 8 de agosto de 1945. Fue cuando se culminó la guerra mundial, donde, si no mal recuerdo, hubo una muerte de 35,000 personas. Más de la mitad eran niños. Entonces, en esas dos explosiones fue el parteaguas de cuando se puntualiza el fin de la guerra, y en esta masacre, que se le llama ya con una connotación mayor genocidio, se le tipifica. Curiosamente, desde 1948 la ONU no se le da un seguimiento jurídico a los asesinatos de la guerra. No se les llama masacre. No, hay derecho de guerra, donde hay ciertos... Y ahí es justificada. Hay ciertos... Ninguna muerte es justificada. Ciertos puntos tácticos que son comunes, que no se pueden bombardear, ni se puede tocar hospitales, escuelas. Se llama derecho de guerra. Sin embargo, lo hacen. Sí, pero también están matando gente. Pero todo tiene un contexto al final de intereses económicos. Cuando se hizo la invasión a Kuwait en los años 90, el presidente dijo, pues es que en realidad no me interesaba que se destruyeran bibliotecas que tenían un acervo de más de 3,000 años. Sin embargo, estaban llegando y protegían el consulado y los edificios que representaban el país, el petrolero, ¿no? Eso sí se protegía, y lo demás que se fuera a la pérdida. No hay una sola muerte que yo podría decir es justificada. Sí. Nada. Ni siquiera los asesinos más asesinos merecen un linchamiento. Sin embargo, por ejemplo, a través de la religión se han justificado un sinfín de... Oye, todas las masacres que se hicieron en nombre de Dios, que de verdad sí... Sí, no, en las guerras son hechas en nombre... más sangrientas. Sí, bueno, pero... En nombre de Dios. Pero hay otra connotación que es un poco delicada, no le voy a dar mucho énfasis. Decía Marx que la religión era el opio del hombre.
Entonces, desde el punto de vista sociológico, algunas religiones pueden decir, es que si te mueres, te vas con Mahoma y va a ser glorioso tu final. Entonces, eso conlleva a que, pues, entre varias víctimas se van entre los pies, ¿no? Cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, pues ellos pensaban que iban a estar en gloria con Alá, pero no se dan cuenta que estaban haciendo una masacre de mucha gente de inocente. Sí, aunque ya es muy, bueno, cuestionado si en realidad fueron musulmanes quienes atacaron o fueron los mismos gringos. Incluso ya hay películas y todo eso, yo creo que ahí hay intereses muy grandes. Estados Unidos no tan fácilmente lo puedes hacer algo. Yo creo que ellos son capaces, son tan perversos de automasacrarse. Paradójico. Yo creo, y por ejemplo, Estados Unidos es el lugar donde más masacres hay desde las escuelas y tienen una cultura de ir incrementando es la increíble. Violencia en los medios de comunicación. Bueno, una estrategia de guerra también sería automasacrarte para tener el móvil para poder atacar al contrincante que tú quieres atacar. Sí. Esa es una de las estrategias de guerra más sucias, asquerosas, y que todos ustedes que lo han hecho lo van a pagar. Es interesante o paradójico ver cómo el país que tiene los entre comillas la mayor seguridad a nivel mundial, como un puñado de, vamos a llamarle guerrilleros terroristas, unas burrosos. armas blancas se empoderan de un país. ¿Cómo se llaman aquellos que van y que son pagados por el gobierno y que empiezan a hacer aquí en el movimiento del 68 o en los movimientos, ¿cómo les llaman? Esos porros, orejas. Es exactamente la misma estrategia. Yo empiezo a decir, me están agrediendo, yo tengo que agredirte. Pero eso es una asquerosidad. Es una forma de maquinación de apaciguar los movimientos, los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles es una forma de expresión popular, es una forma pacífica con la cual se persuade al gobierno y cual finalmente obtienen el poder. Igual hay que ver la situación. Cuando ven que todo esto se sale de contexto, recordando en el 68. Eso no fue el 2 de octubre, eso ya se ya llevaba cierto tipo de indicios. Exactamente el 30 de junio de ese año, del 68, se reprimió un estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces ese ya fue como uno de los detonadores que cuando era el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, de una manera, pues ya como no sé si era ya controlada, apuesta, pero ya estaba la plaza llena, donde los que traían guante blanco iban a ser los francotiradores que iban a terminar con los estudiantes que estaban haciendo, que querían buscar la libertad, los principios. Y los que ya realmente se salvaron, que fueron los que dieron testimonio a tanta acervo que hay, fueron los que corrieron. El lado opuesto a donde estaban donde disparaban los balazos, para allá se iban contrarios, fueron algunos que se salvaron. En ese tiempo, el Estado, el ejército era opresor, sometía. En aquel entonces, ahorita y nunca ha dejado de ser opresor. Ahí voy a dar una noción. Yo creo que siempre sí hay un cambio. Estados. En México no existe un Estado de Derecho, por ejemplo, y eso lo digo yo. Por ejemplo, estaba Díaz Ordaz, que era un gobierno muy autoritario. Y que en el infierno esté ese hombre. Sí, y además con su secretario, que era Echeverría, ellos traían, ya había el problema, estaba un poquito más atrás cuando ellos hacen el Sindicato Nacional de Trabajadores. Eso es lo que preocupa al gobierno. Y preocupa no solamente al gobierno, le preocupa a Estados Unidos, porque ellos en meses antes... habían izado la bandera roja negra comunista. Y el secretario de Relaciones le dijo a Díaz Ordaz, oye, te están viendo la cara de estúpido, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dejas que pase eso? E incluso él sale diciendo que ya, dice, todo el mundo me está viendo como tonto, como idiota, y le decían de apodo el chango trompudo. Pero bueno, si no tenía cara de chango. No pareció. No,
Ay, bueno, se me da el coraje porque era una persona, además de ser muy autoritaria, un gobierno muy autoritario, era, o sea, no tenía tampoco los tanates suficientes para decir lo que, pues la manera en la que tenía que dirigirse el ejército. Ellos, por ejemplo, tienen un ejército para cuidar las Olimpiadas. Era la primera vez que iban a haber Olimpiadas en México y le empezó a dar miedo, y después, aconsejado por el secretario de Relaciones Exteriores, empieza de Estados Unidos, claro, que siempre tenemos el ojote de ellos aquí, ellos empiezan a formar el ejército encargado de las Olimpiadas, y estos son los que atacan a los estudiantes, pero el problema venía desde atrás, y ya se habían enfrentado los estudiantes del Politécnico con los de la universidad, anteriormente habían tenido problemas, les daba ya mucho miedo, y son ellos los que ya empiezan a hacer toda una estrategia. Ellos ya sabían quiénes eran los líderes de cada escuela, los líderes políticos, de las empezaban, por ejemplo, a formarse todos los sindicatos, y eso para ellos también era pues un problema. Además estaba lo de la URSS, lo de Cuba, había un miedo, un desconocimiento primero a lo que era, todo lo que les sonaba socialismo, comunismo, les daba mucho miedo, habían infiltrados en todos los países por parte de Estados Unidos para ver o detectar dónde estaban los comunistas. Había como una paranoia hacia el comunismo. Y, si me permites, entonces podríamos decir que el origen de las masacres sociales creadas por los gobiernos dictatoriales es el miedo que tienen a ser derrocados. Sí, claro. Eso es un origen, digamos, un origen en el por qué se van manifestando esas masacres, se van planeando, porque las planean, de hecho, saben perfectamente que pueden llegar a eso si el pueblo se levanta. Yo les digo una cosa, o sea, el origen es importante desde la perspectiva de, bueno, ellos tenían miedo a perder el poder, pero también el pueblo en un momento cuando ya despierta, empieza a perder el miedo a la muerte, y ahí es donde deben de tener los gobernantes dictatoriales miedo de que el pueblo no sea el que se levante en armas y empiece a matar, como en el caso de los asesinatos, de los linchamientos, de la gente quemada viva. O sea, esas son cosas que cuando el pueblo ya está despierto, aguas, corazones. Ahorita más que nunca, Puertas abiertas, puertas abiertas que ya están anunciando, cuidado. Las masacres que están que hay en México nunca se habían visto en la historia. Hay masacres, por ejemplo, de grupos delictivos. Y los grupos delictivos, ¿quiénes son? O sea, ¿están controlados por quién? ¿O tienen permiso de quién? Pues de autoridades. Por ejemplo, lo que pasó en Ayotzinapan, se cree que, bueno, un documental, uno de los últimos documentales, es que estos chicos toman un camión donde hay droga, ¿y quiénes son los dueños de la droga? Pues no somos ni tú ni yo, ¿verdad? Porque no estuviéramos aquí. Si no son dueños, son los que dan permiso de que se trafique la droga, son autoridades. Entonces tuvieron que agarrar el camión, y entonces para si hubiese alguno que pudiese dar parte de que había droga, era mejor agarrarlos a todos, y se lo llevaron a un cuartel, y los, no sabemos. No, son teorías, mira, lo que pasa es que no nos consta, son hipótesis de que posiblemente los quemaron, pero hasta la fecha no están los de Ayotzinapa. Lo que sí queremos decir es que el pueblo sí estamos hartos, o sea, el pueblo está harto, o sea, el sinfín de asesinatos y de masacres que se están dando en México, sí son de signos la matanza rojos. Que hubo hace poco, bueno, más que matanza, la masacre que se empezó a crear ahí en el estadio de fútbol en Monterrey. O sea, ha habido ya ciertos brotes de agresividad de donde el pueblo catárticamente, es a lo que yo me refiero, ya está al carajo con todo y no me importa. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una película muy interesante de un francotirador, no sé si la recuerdan algunos de ustedes, son los científicos. ¿Cuál de todas? De una película de un tío que estaba, ay, ¿cómo se llama? El esposo de Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas. A ver, ustedes, ¿cómo se llaman, corazones? Él era un trabajador del gobierno, un trabajador X. Empezó a tener mucho estrés y de repente ya llegó al estrés. Día de furia. Vean la película. Sí. Esa es
la teoría de lo que yo me refiero. Yo no veo mucho. Así empieza una masacre desde una perspectiva. Un solo ser humano puede crear la masacre, porque con una sola pistola puedes matar. Bueno, es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se permite vender armas. Las pueden comprar los chamacos. Jurídicamente significan factores diferentes. Perdón que interrumpa. La violencia es un tema del pan de diario en los Estados Unidos. Ahí desde la Constitución te permiten tener un arma en tu casa para salvaguardar tu patrimonio. Cosa que en México no. Aquí es una forma inteligente del gobierno que dice, bueno, te vamos a persuadir, trae tu arma y te vamos a regalar una defensa. Pero bueno, de hecho es una cultura, no es tanto el arma. Un pueblo desarmado no puede haber, se somete más fácil. Te voy a decir, pero no son las armas tampoco, porque hay que ver que países como Suiza, está permitido el arma y no se ven tantas, no se ve tanta matanza y tanta masacre. Tiene que ver más con la manera de llevar una cultura. Estados Unidos siempre tiene una cultura. Tú prende la apología del poder. Es pura violencia. La apología de la violencia, exactamente. Hay un principio. Si me permites nada más. La apología de la violencia, la apología del poder, del yo con el arma, soy más poderoso que aquellos que no la tienen. Toda cultura, todo país, toda nación que maneje una apología de las armas y que ponga en un estado de superioridad a los seres que tienen armas, está jodida, porque en ese momento tú estás dando en el inconsciente colectivo el mensaje de que tú deberías de tenerlo para tener poder. Estados Unidos lo permite, México está manejando sus historias de narcos que están haciendo la apología de aquel que tiene el poder y que mata de forma... Por ejemplo, lo que pasa es que el pueblo sumiso es siempre... Eso es una autodestrucción, eso es un kamikaze. El pueblo sumiso es sometido mayormente por personajes que tienen poco o mucho poder. Es una regla también, tal vez no global, pero algo que se ha reproducido mucho en Latinoamérica. En los países de Venezuela... Bueno, mira, aquí cuando entró, vimos otra vez, cuando entró este Calderón, pues entró por Estados Unidos, porque, bueno, ya sabíamos que uno de los cárteles estaba saliendo del Huacal, entonces desde Estados Unidos... No me consta, yo no bueno, dice Anabel Hernández, su libro del Chapo, ahí explica ella muy bien cómo los dineros van a dar, incluso... las cooperaciones que tienen que dar cada grupo fuerte. ¿Y quiénes son los grupos de narcotráfico? Pues son grupos muy fuertes de poder que manejan bolsa de valores, que manejan antros, es que está relacionada el poder con la droga o con lo que no es legal, y de ahí se llegan los problemas. Lo que acaba de pasar en Acapulco hace unos días, se aprendió a 4 comandantes de la policía que tenían directo nexo con el narco, y de hecho fueron aprendidos por militares, por marinos. Entonces ahí se ve que no el Estado, pero... cuando empiezan las fuerzas municipales a corromperse y venderse con la mafia, llega un momento en que son como un saco de pulgas que ya no puedes controlar, y al rato, si no quemas el petate, pues bueno, eso está fuerte, eso que dijiste, si no quemas el petate, las pulgas nunca se mueren, cuidado. Sí, de hecho, a mí me preocupa muchísimo esto que acabas de decir, porque... Sí. Pues se pueden dar una buena cantidad de discursos oficiales, y a partir de los discursos oficiales se puede justificar la muerte y la barbarie. Sí. La barbarie nunca pero se va a justificar. Pero se está justificando desde que meten a una persona. La guerra con el narco es una barbarie que desafortunadamente tiene dos caras, una tapada y la otra que es la que se da. Pero ¿cuál es la realidad? El problema es... cuando a los enemigos del sistema empiezan a estorbar, ¿qué hago? Pues te quito de medio y solamente digo que tú eras parte de un grupo... Pero mira, te voy a decir... Por eso la pena de muerte es tan delicada. Sí, pero te voy a decir que esos enemigos... Nunca ha sido consumado un solo caso. Los enemigos, llega el momento en que
todos podemos ser enemigos. Claro, el que está abajo, claro, y el que está arriba. Y podemos negociar, mis amores. O sea, yo no soy enemiga, no son amigos míos. Pero te voy a decir que eso tiene sus... O sea, la cuestión de ser enemigos o de ver al otro diferente. Que bueno, en Estados Unidos se da de manera diferente. Allá se da por... algún estudiante se siente menos que otro, tiene acceso al arma y bueno, él en un estado de... Oye, le das el arma y le das las drogas, lo duermes, lo conviertes en un zombie. No, pero más que las drogas, mira, más que las drogas, que esté drogado, esta persona lo que tiene es una hipersensibilidad de menosprecio o de auto, o sea, está de baja autoestima. De información que se permite en los medios de comunicación, es muy bélica los medios de comunicación. No, y si te dicen tu enemigo ahora, es el negro, pasa en México. Si me permiten, en Estados Unidos dicen, tu enemigo es el negroide, tu enemigo es el latino, tu enemigo es eso. El racismo, el clasismo, el chauvinismo, los sismos, o sea, se dan. Sí, pero ¿qué pasa? Que el pueblo también empieza en a crear esa el imagen de que es más el enemigo europeo. Es ese. En Estados Unidos, los esquemas de la política norteamericana es nihilista, pragmática, hedonista, mesiánica y xenofóbica. Y racistas, o sea, racistas. Ahora con Donald Trump nos damos cuenta, ¿no? O sea, por Dios, o sea, el latino es... Saludos, como, Donald, ¿cómo estás, hijo? Este latino para él ese es mi camarada. Bueno, tengo que arrebatarles el micrófono porque si no, no me van a dejar hablar. Quiero hacer algunas referencias acerca de la violencia. Acerca de la violencia en el arte. Me acordaba ahorita, por ejemplo, la película de Historia Americana X. Por ejemplo, la película de Masacre en Columbine, que de hecho no es una película, es un documental. Bueno, es una película que está basada en hechos reales, que todo esto finalmente habla del miedo al otro, del miedo a las diferencias, del miedo a no entender justamente cómo es que funciona el otro. O sea, si pudiéramos entender que somos capaces de coexistir, sí, por Dios, podríamos entender no hacer nada más, que este mundo no es solamente para un color, hablando justamente de lo que mencionabas de las cuestiones raciales, o no es solamente para un grupo, ni para la mayoría, ni para la minoría. Digo, finalmente somos seres humanos, y los seres humanos tendríamos que entender justamente las cosas que tenemos en común y poder entender las diferencias. Lo que pasa en Estados Unidos, pues obviamente es un país cosmopolita que, al igual que México, y lo hay que pasa una allá buena cantidad en México. Claro, claro. Entonces tú mencionabas justamente la cuestión del miedo, de cómo es que los estudiantes de repente se sienten agredidos por el otro, y entonces curiosamente este perfil o esta actitud de víctima, me van a violentar, entonces, como soy victimado, tengo derecho a actuar y a defenderme. Entonces, esto funciona muy bien para todo tipo de discursos, digo, en distintos países, y se ha visto a lo largo de toda la humanidad. O sea, en el arte, digo, hablaba yo de cine hace un momento, podríamos hablar, por ejemplo, lo que mencionabas de Guernica, de Picasso. Ahí está reflejándose justamente la barbarie, está reflejándose las masacres que se daban justamente producidas por la guerra, que bueno, a final de cuentas la guerra pareciera que está disculpada y que se puede hacer porque pareciera que los... No está tipificada los asesinatos de guerra como masacres. Entonces, porque son, como dice, yo lo que propongo finalmente es que se haga una reflexión, yo no estoy aquí porque sea el más... adecuado, o sea, el máximo representante del arte. Digo, yo soy un ciudadano como cualquier otro, pero me gusta reflexionar. Con derecho a voz. Claro, exacto. Entonces, yo agradezco que me hayan invitado. Yo agradezco que me hayan invitado y digo, yo no vengo a hablar por todos los artistas del mundo. Yo solamente vengo a compartir algunas cosas que sé. Pero sí me gustaría que reflexionáramos unas inquietudes que tenemos. Sí, digo, a final de cuentas, en todos estos discursos, que son los discursos oficiales, tendríamos que preguntarnos quién gana al final. Digo,
todas las masacres, y digo lo de Ayotzinapa con los 43 y lo de los estudiantes de cine en Jalisco y lo de, puedo hacer una lista interminable y podríamos hacer una lista interminable de todas las masacres, digo, de Aguas Blancas, de matanzas de obreros, de matanzas de Hiroshima, o sea, podemos a pasarnos todo el, a nivel performático, podemos pasarnos todo el programa haciendo solamente una lista de la barbarie, todas las masacres que se han dado, y sin broncas podemos ocupar horas y horas y horas. Ahora bien, ya no suelta el micrófono. No, pues es que no me dejan hablar. Lo importante es, nosotros tenemos un poder como ciudadanos, y pareciera que estamos adormecidos, pareciera que estamos distraídos, ¿sí? Estas historias que nos cuentan, y nosotros las creemos además, ¿no? Se murieron porque eran de narcos. Sí, yo creo que sí está bien. Sí, la mala información, además, a través de los medios de comunicación, pero por suerte esto está terminando. O sea, ahora tenemos otras fuentes que uno, por ejemplo, bueno, en el Face dicen que los medios de comunicación, un río de inconscientes, pero ahí también en las redes sociales y los medios de comunicación han hecho una apertura dentro de los lineamientos de comunicación, porque hay, por un lado ya se dice todo y se abre la información, pero también hay que tener cuidado porque la desinformación también fluye en ese sentido. También hay que tener cuidado porque no todo lo que sale, digo, las redes sociales, no todo lo que sale. Mientras no tengamos directamente de fondo, alguien dice de fuente ni de forma. Que cómo cura el chicharrón el cáncer o todo eso, tú dices, no, por favor, ya, ¿no? Yo soy cáncer y el chicharrón me engorda solamente. Oye, no, pero bueno, en esto sí hay que hacer hincapié, ¿no? Que ya no existe solamente la televisión o los medios de comunicación del gobierno, que tienen el poder, ¿no? Entonces sí, ya que quede claro que ya no, incluso el ser humano, nosotros tenemos el quinto poder ya en la mano. Incluso yo siento que ya están decayendo las televisoras. Eso es el quinto poder. Ya hay gente que nos llama, pero la atención, ese poder para medios, bien. Sí, tienes que usarlo para mí. Sí, hay mucha basura y también se puede ir en una barranca con el internet. Hay tanta pornografía. Hay aquí un tiempo, cuando empezaba lo de la federal, había narcos que oficialmente les decían, si no te aceptan en la federal, ven y aquí se te paga 10, 15 mil pesos y vas a ser aquí reclutado y en un lugar de mafia al inicio, ¿eh? Estamos hablando de hace 8 o 10 años. Sí, pero sabes, hay que tener cuidado con el internet, que se promueve, en las cosas que se transmiten y en las cosas que se aceptan como realidad. Y que no sea tan fácil para una persona querer justificar X artículo porque lo está sacando y decir una teoría un factor que ni siquiera está bien importante, permítanme que interrumpa, es bien importante, el internet hace 50 años, en 2 de octubre del 68, no existía el internet, no había una forma de pones tu camarita. Ahorita ya no es posible. Pones tu camarita y a ver, aquí este señor me levantó la voz. Yo no les hablo de ahí para arriba. O sea, pones tu camarita y simplemente, ¿a poco yo era ese? No, o sea, acuérdense el principio jurídico. Eres filmado y confeso para adentro, mijo, aunque vayas a la villa así de rodillitas, mira. Te vas para adentro y no hay vuelta de hoja. Así que el internet, úsenlo como una arma, no arma blanca. Tampoco se pongan a filmar a cualquier servidor público por cualquier estupidez. O sea, hay que también dejar que hagan su trabajo. Pero yo les digo, si lo saben emplear, es algo que no hubo el 2 de octubre de hace 50 años. Si no hubo como pocos testimonios ya tenían miedo. En ese tiempo el gesto era, primero mato y luego averiguo, ¿no? Ahorita es un estado protector por medio del ejército, que bendito sea Dios, se ha visto que hacen tareas de ayuda, de reforestación, de ayudar con las inundaciones. Sí, y por eso le doy un aplauso a este gran ejército que tenemos. Pero tienen que tomar conciencia que el 2018. El ejército también son mexicanos, los ejércitos de los de los otros países son seres humanos, humanos de la creación, pero bestias de la civilización. Y el ejército son seres humanos como, bueno, cualquiera de nosotros, están haciendo un servicio y que ellos solamente toman órdenes.
Los que están participando ahí, igual les pueden decir, vete tú ahorita a barrer acá, vete a cooperar con lo del sismo, vete acá. Ellos por sí solos no tienen una opinión. Sí, no, sea, que, no son autónomos. Todo ser humano que mata por órdenes superiores está regalando su alma porque el día que se muera, hijos míos, todos estos gorditos los vamos a encarnar en su espaldita. Por ejemplo, seres que estén sobre ellos. Bueno, mira, ahorita, por ejemplo, la UNAM está haciendo una compilación de todas las anécdotas de lo que pasó en el 68, y hay personas que están hablando y dicen, bueno, es que yo tenía muchísimo miedo de recibir un teléfono de a una persona que lo estaban llevando el ejército. Uh-huh. Dice, me siento culpable. Los que participaron como pues soldados, los que participaron disparando, todos ellos pues están con un sentimiento y lo han dicho. Me siento muy mal, así como pasó con los de la bomba de Hiroshima. Las personas dicen, nunca en mi vida había hablado, tengo un sentimiento de culpa. Y eso es lo que pasa con los soldados. Y mucha gente, deberíamos de hacer un programa, ¿quiénes entran como soldados? Porque son gente que ahorita no hace que, nada. Perdón, que mencionas de la UNAM, quiero hacer un break. Bueno, a 50 años, es un proceso de evolución, 50 años. Entonces yo les invito a todo el auditorio. La UNAM está organizando, se llama Museo Memorial, se le ha metido un presupuesto, hay cerca de 20 millones en este museo, donde hay documentos inéditos de Luis Echeverría y de Díaz Ordaz. No me toques eso porque si no me suena, y el audio es muy complicado. Escuche más, mamá. No, por favor. Bueno, ahora que mencionas justo esto de posicionarse, de que la gente se está posicionando y está tomando un criterio de conciencia, finalmente un criterio y está tomando conciencia y está tomando las calles. El arte, el artista como tal, no todos, y lo dije al inicio hace rato, no todos se dedican a tomar un posicionamiento político y social, pero hay unos que finalmente critican y que no muevan la mesa. Gracias. Entonces, decía yo, el artista que tiene finalmente un compromiso social, se posiciona, levanta la voz y en muchas ocasiones es como pieza clave para la movilización. El artista al igual que los periodistas, digo, hay quienes se han quedado en el camino. Digo, en México ves horrorizante ver la cantidad de cada sexenio, la cantidad de asesinatos. En México es el país donde más asesinatos hay en cuanto a los periodistas. Exacto, para periodistas. La masacre. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca el arte? ¿Qué es lo que busca el artista como para sensibilizar a la población? Les voy a platicar algunos detalles interesantes. Digo, tenemos dentro de la historia del arte muchos ejemplos de cómo se ha tomado el arte justamente como evidencia de la barbarie y de la estupidez humana. Digo, desde la época de las cavernas tenemos ese tipo de manifestaciones. Los asirios, por ejemplo, eran un pueblo bélico. O sea, tenemos manifestaciones de todo tipo, pero les voy a hablar justamente de unas que me llaman muchísimo la atención y que son justamente de la segunda mitad del siglo XX, que es justamente el momento en donde se empieza a utilizar el cuerpo como forma de expresión. El performance y el happening, que son manifestaciones derivadas de las artes plásticas o las artes visuales, son formas en donde los artistas van más allá justamente del arte objetual. Algunos utilizan su cuerpo, hay otros que hacen performance, instalaciones. Sí, bueno, la diferencia entre el happening y el performance es justamente que en el happening se integra justamente al espectador y se pretende, entre otras cosas, digo, además de cambiar este rol de espectador, observador, porque performance es justamente una presentación. Sí, entonces, la presentación no necesariamente tiene que haber como un espectador participando, entonces en el happening sí. Entonces, en el momento en que se hace este tipo de arte, la gente ya no se queda con una visión de, ah, mira qué hermoso, ¿no?
Entonces, permítanme, este tipo de arte provoca o pretende provocar una reflexión, y eso es importantísimo. Yo mencionaba hace un rato, reflexionen, por favor. El arte para reflexionar. Entonces, muy bien. Hay un grupo que se llama CEMEFO, que estuvo produciendo desde la década de los 90s aquí en México, y se caracteriza justamente porque ellos trabajan a partir del cadáver. Digo, tiene total coherencia con esto que estamos hablando, que son las masacres, y ellos se concentran justamente en la parte simbólica de los materiales. Digo, si hablamos de pintura, escultura, los materiales tienen un significado. En este caso, los materiales son totalmente perecederos, y estamos hablando de osamentas, estamos hablando de sangre, estamos hablando de cosas que simbólicamente son sumamente fuertes. Entrar a una exposición del grupo CEMEFO era una cuestión que te helaba, te quedabas totalmente... Porque es macabro hasta cierto punto, ¿no? No macabro, pero imagínate, en la Bienal de Venecia, Teresa Margules, Margules. Tere, saludos. Ella justamente formaba parte del grupo CEMEFO, y para cuando la invitan a la Bienal de Venecia, ella decide, que justamente coincidió con esta etapa en donde se estaba dando lo del virus H1N1. Bueno, entonces justamente en esa época ella se va, pero con muchísimas restricciones, porque obviamente no puedes llevar material material pues biológico, y ella, su propuesta artística habla justamente de exponer sangre. Entonces imaginen ustedes el pabellón de México en esta Bienal de Venecia, estaban trapeando, y el agua donde estaban trapeando tenía sangre y tenía desechos perecederos de muertos, ¿no? Entonces imaginen ustedes trapear la sala con esta combinación entre sangre y desechos orgánicos. Pues obviamente desde que tú entras a la sala se percibe un aroma a muerte, un aroma. Bueno, pues eso es justamente lo que el arte retoma, y lo que finalmente es lo que hace que uno como espectador se quede helado. Bueno, algo que... de acuerdo a la matanza, mi hermana Carmen, digo, ella no le gusta mucho el arte muy, muy así, con estilos barrocos, con estilos cubistas, surrealistas, pero a ella le gusta un tanto el estilo un tanto grotesco, así, es un refrito de la masacre. Pero bien, retomando la masacre desde un punto de vista que no habían analizado, yo entre algunos puntos, no voy a inmiscuir tanto, relevar esto, porque, pero hablando de la energía, si retomamos la Plaza de las Tres Culturas que está en Tlatelolco, vamos a regresar a la historia unos cuantos siglos, y desde la etapa Tlatelolco era una zona bélica. Tlatelolco, por la altiplanía que tenía, la logística de los países de las tribus bélicas, siempre tenían el altiplanía para que los países, las culturas, los grupos étnicos que estaban abajo eran sometidos, porque ellos, como tenían el control de divisar todo el panorama, entonces eran sometidos. Entonces, por tradición, bueno, de alguna forma en México, en esa zona de Tlatelolco, hace algunos siglos hubo enfrentamientos bélicos entre los grupos prehispánicos en pugna de territorio. Oye, a nivel energético es muy fuerte. Entonces, si se decía Marx que la historia se repite dos veces, bien, después de varios siglos, en 1968, se hace ahí un fluido de energía muy, muy fuerte, donde pues es la matanza. Entonces, qué interesante, fíjate que, que te interrumpa o que te complemente. En los espacios donde ha habido, por ejemplo, un asesinato, las casas y todo eso, a nivel electromagnético se recarga de la energía que ha habido
Pásenle la noche en la Plaza de las Tres Culturas en Días de Muertos, bueno, y van a ver que... Yo sí quisiera intervenir aquí porque, bueno, si nosotros nos ponemos en ese aspecto también un poco esotérico de... se siente como la energía, yo diría que en todo México y en cualquier parte ha habido una masacre. Entonces sería una cuestión también de meter como este miedo. Yo, a mí me gustaría que lo viéramos mejor, de cómo nosotros como seres humanos tenemos una intersubjetividad y cómo todas las... bueno, creer es crear. Sí, creer es crear, eso es cierto, creer es crear, pero por eso mismo, si nosotros nos ponemos a decir... que tiene una como energía negativa y todo eso. Ah, no, ¿a qué no vamos? Definitivamente ¿a no qué, podemos. ¿A qué vamos? Entonces, lo que podemos ver es que hay, sí, está, esto, las masacres están fundamentadas en un lenguaje que es común de toda la sociedad y que todos manejamos. ¿Y qué peso le damos? ¿Qué peso le da, por ejemplo, quien manda masacrar? ¿Qué peso le da, por ejemplo, quien es masacrado? Yo creo que esto es muy importante, ver qué sentido le damos. Y ahí es posiblemente la cuestión de qué energía, ¿no?, puede tener. Sí, por ejemplo, desde que pasó lo del 68 hasta ahorita, es una simboliza para nosotros o para los mexicanos algo que no podemos olvidar tan fácilmente, de aquí que nosotros estemos en este programa, porque queremos decir, ¿saben qué? Que esto no se ha olvidado. 2 de octubre sea, no se olvida no ni se olvidará jamás. Se olvidará. Jamás. Y lo de... se ha, un holocausto tampoco se las masacres jamás. Se van repitiendo en algunos lugares. Pero como lo importante es que no se vuelvan a repetir. Sí, se han vuelto, se vuelven a repetir, no porque querramos que se repitan, o sea, porque ¿qué simboliza para la sociedad, sigo insistiendo, bueno, o sea, qué yo, valor y qué poder le hemos dado? Desde mi perspectiva de visión, si somos conscientes. Yo sí, sí, pero voy a hacer un regreso a como fue la etapa del 68. Si hay grupos políticos que están manipulando o manejando el poder, quisiera regresar 50 años y quisiera ver que de los que están ahorita manipulando, es en ese tiempo eran los estudiantes participantes. Ah, okay. Sí, pero hasta la fecha pero es el de alguna forma, pero fue una escuela para que decir, no oprimas al pueblo, respeta a los estudiantes, es como para decir. Y ahora son los victimarios. Sí. Bueno, pero, o sea, los discursos siempre van a hacer lo mismo, los discursos van a tratar de justificar justamente que la barbarie, que la masacre se legitime. Yo nada, creo que yo creo y justamente el hecho barbarie. De que yo esté aquí, pues digo, al igual que ustedes, es como para recordar, para reflexionar. Digo, quizá nuestras participaciones están un poco correteadas y a lo mejor no concluimos los puntos, pero finalmente lo importante es que que logremos crear inquietud y que a lo mejor el espectador diga, ah, mira, qué interesante, voy a buscar este dato. Pero yo lo que voy, si me permiten, a lo que voy, porque me interesa concluir desde una perspectiva de crítica, porque Desmenuzando la Ley es un programa para hacer crítica abierta de todo lo que no nos gusta y lo que nos gusta. Nuestros puntos de vista, estamos desmenuzando el tema, a ver, ¿qué hay que ver? Esto es como un pescado que nos estamos comiendo entre los cuatro. Pero el pescado tiene espinas, con cuidado. Exacto. En este caso, sí, bueno, la perspectiva de cómo podemos como sociedad prevenir y evitar como seres humanos también que se vuelvan a dar esas masacres. ¿Qué tenemos que tener? Ahora tenemos el gran poder del arma, como tú lo dices, mi querido Ramón, del arma blanca, que son los medios de comunicación abiertos, las redes sociales. Eso es un arma que nos está protegiendo como fue sociedad. Muy rescatable en el temblor. Había gente que estaba atrapada y desde un celular, estoy atrapado, vengan por mí, estoy en tal, no vayan a pasar nos tras une, cabo. Nos junta, eso nos ayuda une, mucho. Nos mira, nosotros podríamos retomar lo de Umberto Eco, con un libro que tiene de hace tiempo de Ni Apocalípticos Ni Integrados, donde él dice, bueno, no vamos a caer en un apocalipsis si los medios de comunicación están evolucionando y todo eso, porque no retomamos los medios de comunicación y lo utilizamos para nuestro beneficio en común. Entonces eso es lo que podríamos hacer nosotros, ¿de qué manera podría participar los medios de comunicación para la cuestión de las masacres? Yo creo que ver primero que en dónde pueden estar estos como brotes
de masacre que sea como un detonador. O sea, el detonante puede ser robo, puede ser una pérdida de un persona equipo de fútbol, una injusticia. Deja que termine aquí la maestra. Entonces, lo que nosotros queremos utilizar son los medios de comunicación, como decía Humberto Eco, para protegernos y para que sea un arma como lo es el arte, ¿no? Bien. Ahora, permítame un momento. Yo soy la moderadora, guarde usted. ¿Qué ibas a decir? No, no, nomás no lo olvide, no, lo más decir. Iba a hablar primero. Bueno, entonces, les comento, auditorio, de acuerdo a los libros que yo creo que son rescatables, la señora Elena Poniatowska, se llama La noche de Tlatelolco, fue un documento escrito en 1971. Me parece que es una escritora crítica del sistema bastante rescatable. Me gusta su estructura, es muy práctica, no da palabras rebuscadas. Este libro es un libro un poco complejo, porque sí se da la forma sistemática que el gobierno somete por medio de todos los testimoniales de los que no fueron muertos, de los que fueron apresados de los vecinos que vivían en Tlatelolco, varios artistas, dieron su punto de vista y dieron origen. Me parece que es un libro que tiene un contenido un poquito más rescatable, vamos a tomarlo con fotografía. Está ilustrado, tiene bastantes imágenes, una imagen dice más que mil palabras y no puedo descifrar todo lo que está. También está de Rojo Amanecer, es un documento que fue perdido a los 15 días, pero este es lo que también salió Coco. Es parte del acervo de las películas mexicanas, que curiosamente nada más se exhibió 15 días en cartelera, porque el Estado opresor en ese tiempo, hace 50 años, ahorita hay mayor democracia. No, hace 30 años. Bueno, después de que hable el maestro, voy a hablar yo, porque quiero hablar sobre una película que acabo de ver en la muestra muestra mexicana de cine, que acabamos de ver aquí en Querétaro, una muestra maravillosa. Una muestra de cine experimental y de ¿cómo se llama? Pues intelectual, ¿no? Que no es un cine comercial, cine de arte, digamos, ¿no? Pero ahorita voy a hablar sobre eso, que nos iba a comentar. Bueno, uno de los pequeños problemas de la posmodernidad es justamente que los grandes discursos, que los discursos universales desaparecen y se enfocan ahora en los discursos individuales, en las minorías, en la alteridad, el otro, digamos que ahora es mucho más importante lo que tiene que decir. A mí lo que me preocupa justamente es que esto que mencionabas justamente de los medios de comunicación, que es una forma de posicionarse y de levantar la voz y todo eso, a mí me da la impresión de que ahorita el ser humano está perdido. Y está perdido justamente porque tiene tantas opciones y tiene tantas formas y cree que además, todo es importante, entonces pareciera que se vuelve tan diverso, se vuelve tan diversa la realidad que a final de cuentas pareciera que lo único importante es mi punto de vista. Entonces, en el momento en que nosotros estamos tan distraídos como para poder, para no percibir, para no sensibilizarnos. No empatizar. No empatizar, no sensibilizarnos ante el dolor humano, ajeno, ante el dolor del otro. O sea, de repente como que se nos olvida. Se va metiendo en el personaje autista. Me acuerdo, que en los años 60 se daba mucho esta cuestión de los rojillos decían, no, pero es que la condición de clase, es que tú no sabes, te está olvidando de cuál es tu clase, ok. Pareciera que esto va más allá y no solamente nos estamos olvidando de nuestra naturaleza, se nos está olvidando nuestra naturalidad, la humanidad, mejor dicho. La naturaleza humana es... Y entonces pareciera que, la condición humana ha mostrado que a lo largo de toda la humanidad ha habido masacres. Y digo, les puedo hacer una lista desde que existe el ser humano y las manifestaciones del arte y cómo se ha manifestado el artista justamente desde para posicionarse. Que se organizó como pero, sociedad.
no perdamos de vista que nos estamos distrayendo. En el momento en que el ser humano se distrae al grado de que ya no es capaz de levantar la voz, digo, para proteger a el otro, que finalmente es tu hermano, tu similar. Proteger, y entonces, proteger finalmente, al hermano de enfrente es proteger a ti no, mismo. Bueno, pues, es una realidad, ¿cierto? Ah, bueno, pues lo mataron, pues porque era narco. Entonces, es bien sencillo, es bien sencillo. Es bien sencillo. Esa versión que de repente te dicen, ah, pues era del narco, ah, entonces está bien que lo hayan matado. Ah, permíteme, entonces, concluyo. Bueno, caramba. Concluyo, nada más. Está concluyo. Bien. Yo invitaría, bueno, al auditorio, okay, justamente que hagan reflexión, que no se queden con todo lo que ven en la tele, traten de leer un poquito, traten de ver mucho cine, de recuperar, recuperar justamente esta parte humana que tenemos. Sensible, podemos, empática, receptora. Podemos coexistir. En el momento en que somos capaces de legitimar la estupidez, y como decías, a partir de ya estamos hartos de los ladrones, vamos a matarlos. O sea, no sabes si ese cuate realmente es un ladrón o... Es estrategia de los ladrones, digo, para... Es muy sencillo, digo, nada más... Es una víctima de un grupo organizado que quieren hacerlo, que quieren desaparecerlo. Y eso es una tristeza. No se puede hacer justicia con la propia mano, y sobre todo, eso es verdad, una aberración cuando el ser humano se organiza, porque puede un imbécil decir, ese es asesino, ese es narco, ese es... Y los demás, como idiotas... van y lo matan, cuidado, porque la cuenta la vas a pagar tú, que estás metiendo la mano y que estás aventando la piedra. Bueno, a final de cuentas, concluyo con esto. Uh-huh. Nosotros los seres humanos somos capaces de hacer una pausa, reflexionar y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Uh-huh. Y nosotros podemos, en algún momento de nuestras vidas, participar en alguna masacre y hacer como que, ah, no, bueno, es que yo no estaba enterado. Entonces, digo, tanto mata el que mata la vaca. Bueno, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la vaca. Bien, hay una moción, creo que es interesante. Es importante que nosotros desde el nivel familiar promovamos en nuestros hogares la comunicación, algo que se llama tranquilidad, buenas relaciones, honor, trabajo, armonía. Todo esto tiene que ver para que estos valores siga nuestra sociedad en ascenso. Hay una ley que fue desde la etapa cuando el Imperio Español, que fue una dinastía de más de 1000 años, sucumbió. Decía que cuando, con el emperador Calígula, que corrompió todas las costumbres, hacía fiestas fastuosas, orgías, sí, cosas bueno, muy, muy depravadas. Decía que cuando una sociedad se corrompe, tiende a la decadencia de la misma. Por eso hay que tratar de que las costumbres no se corrompan. Hay que tratar de hacer de buenas costumbres, manejar los valores. Por otro lado, hay un autor francés que me encanta su texto, es muy fluido, Juan Jacobo Rousseau, en el legado que se llama El origen de la desigualdad de los hombres, enuncia lo siguiente: el hombre por naturaleza es bueno, pero para que conservamos esa bondad necesitamos a volver a nuestro estado primitivo. En el legado de El origen de la desigualdad de los hombres, en este texto Juan Jacobo Rousseau enuncia que el hombre por naturaleza es bueno, pero para que conserve esta bondad necesita volver a su estado primitivo, porque la sociedad es lo que corrompe, el estado virgen, el estado virtual del ser humano. Todos los vicios vienen de la civilización. Sí, todo lo que corrompe al hombre en estado virgen viene de la civilización. ¿Qué pasa? Que entre menos... Se transforma en la... De hecho, me acuerdo de algo que no tiene que ver mucho con esto, pero si ustedes se ponen a leer todo lo que daña al estómago en cuanto a la comida, mientras el hombre... Yo leí un libro también que decía, cuando el hombre le mete mano a algo industrializado, ya la moló. Todo lo orgánico es, entre más virgen es mejor. Así vamos a tratar de que nosotros, desde el principio del núcleo familiar, promovamos las buenas costumbres para que esto siga caminando en un reloj de armonía. Porque una sociedad armónica. Yo también les invito a también quítense la etiqueta de víctimas. O sea, es que esto, es que esto. O sea, el Estado no va a ser siempre el culpable de todo lo que sucede. A veces
Se le sataniza porque, obvio, es el que tiene más control del arma, porque es el que tiene que ser como que el que regula la justicia, la paz en nuestro país. Tiene el poder. Pero también cuando está mucho en nosotros. Cuando hablas de Estado, está implícito lo que es la gente y lo que es el gobierno. Yo creo que lo que más bien te refieres es que no siempre el gobierno, bueno, yo creo que el gobierno es gente del mismo Estado y del mismo pueblo, y hay una, pues algo que es intrínseco, la gente que está ahí arriba es gente que salió corrupta también del pueblo, y el pueblo está recibiendo una orden de alguien corrupto. Que salió, o sea, del pueblo, sí, pero se transformó. Entonces, porque como dice don Andrés Manuel, saludos por cierto, don Andrés Manuel, ¿qué es lo que dice? A ver, lo que estábamos hablando es que él hablaba del pueblo, de que este es el que muchas veces si tú dices, pues, que someten. Los gobernantes vienen del pueblo y el pueblo es el, sí, que está sacando. Entonces, bueno, a lo que tenemos, él decía, lo que tenemos, don Andrés Manuel dice que a los tontos que dijiste, ¿te acuerdas de eso? Ah, sí, y eso lo decía, el poder al inteligente lo apendeja y al pendejo lo enloquece. No estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo porque tiene implicaciones éticas y morales, y justamente las leyes se crean justamente como para poder regular la participación y cómo se relacionan los ciudadanos entre sí. O sea, si ¿no todos estás quisieran... de acuerdo en qué? Porque hablamos, sí, de bueno, él hablaba justamente como de que hay que regresar a las leyes naturales, a la naturaleza, pero no, la naturaleza... O sea, nunca los seres humanos seríamos asesinos por naturaleza. Digo, si fuera dentro de las leyes de la naturaleza, pues seríamos todos asesinos. Digo, Oliver Stone en su película de Asesino por Naturaleza trata el asunto. Pero todo ser humano para sobrevivir. En sí, somos una potencia, no, capaces de convertirnos en la barbarie. Bueno, y esa película me recuerdo una parte hace muchos años. Esta película decía, pero es que la naturaleza de un lobo es carnívora, ¿no? Es matar. La de un, sí, borrego no es ser sometido. Algo así hablaba de la naturaleza de, no, cada ser. Es otra cosa, pero finalmente yo creo que debe de haber reglas para que finalmente se puedan relacionar de forma adecuada los seres humanos. Justo hablaba yo hace rato de coexistir. Si tú haces lo que se te da la gana, pues entonces te deshaces de quien te estorba, y es justamente eso, la barbarie, lo que provocan las masacres. Bueno, la condición humana es cruel en muchos sentidos, y también la cuestión de la sobrevivencia y el instinto de sobrevivencia, pues hace que tú puedas convertirte en un momento dado en un masacrador, pues en, claro, un victimario, porque tú estás tratando de pelear para sobrevivir. Pero cuando es un individuo es una cosa, cuando es un grupo es otra cosa, cuando, sí, es una sociedad es otra cosa, cuando es todo un país es otra cosa, pero es lo mismo. Al final de cuentas, la destrucción la tenemos que frenar antes de que se dé el detonante. Esa es la situación. Apuntarle a la cuestión de la comunicación, ¿no? Y la canalización del diálogo, ¿no? El diálogo y la canalización de la energía. Y ver ahorita cómo influye en esta revolución tan impresionante de los medios de comunicación en las masacres. Incluso se llegan a ver imágenes. Hay gente que se suicida y graba su muerte, su, claro, propia, eso es muerte, fanatismo. Sí, pero tiene que ver también, no, con la masacre, se está masacrando, la se barbarie. Está masacrando, entonces se están utilizando también estos medios de comunicación. Nosotros invitamos es que se utilice los medios de comunicación para difundir nuestras inquietudes y ver de qué manera nos vamos a poner de acuerdo para ir evitando precisamente lo que son las masacres, sí, que se han venido dando en toda la historia desde que existe el ser humano. Y nosotros ahorita, bueno, estamos hablando de la masacre por lo del el 2 de octubre, lo de Ayotzinapa, y bueno, nada más quiero decir que esto no se olvida y esperemos que no se repita nuevamente y que utilicemos los medios de comunicación en ton de paz. Hay una película que les comentaba, que quería comentar, se llama La Libertad del Diablo, y es una película en forma de documental que fue creada, búsquenla, en la muestra nacional que se hizo aquí en Querétaro, en la muestra de cine
no solo experimental, sino... La muestra internacional de cine. No, era muestra nacional, porque era muestra de cine mexicano. El cine mexicano, pero era cine de arte. Esta película es muy interesante porque son textos, bueno, más bien son entrevistas, discursos de asesinos y víctimas. Todos tienen una máscara, pero están dando su contenido. Testimonio. Su testimonio, su contenido, su discurso sobre el por qué lo hice, qué sentí cuando lo hice, qué sentí cuando me lo hicieron, qué es lo que espero. O sea, es una película muy interesante, muy fuerte, pero que habla la libertad del diablo. O sea, ese arquetipo de la maldad humana. En realidad, el ser humano tiene dentro de sí esa parte positiva, esa parte no tan positiva, esa parte creativa que aporta a la sociedad y otra parte no tan positiva que destruye o que transforma. O como tú dices, creer es crear. Exacto. Podemos creer, bien, podemos vivir. No sé si ya sea necesario. Orientémonos hacia esa creatividad, a ese propositivismo de hacer, ver, orientarnos. Apáguenle cuando vean algo agresivo, porque eso también les va a lastimar el alma. Yo te marca, también te marca, les voy a enunciar algo que creo que es importante. O sea, me haces una pregunta al inicio de cómo se pueden evitar las masacres. Esa es la pregunta, ese es el cierre. Yo quisiera que cada si ¿lo me puedo decir cada... ya de una vez? Sí, y es tu cierre. Bueno, en mi cierre yo les digo una frase, y eso es para todos los políticos. A lo mejor algún politiquillo nos va a ver este video, humildemente. Este programa, pero de todo les voy a dar una fórmula global muy importante. Cuando se les otorga un poder, no abusen de él, porque de ahí devienen todo tipo, es un efecto dominó a una decadencia de una sociedad. Entonces yo solamente les quiero denunciar eso. A veces se ven esquemas de un trasfondo de voy a tener, voy a poder apoderarme, voy a tener más. Entonces no se enloquezcan con el poder, que se van traten de ayudar mucho al pueblo, porque yo creo que el pueblo o se le ayuda o se le jode, traten de ayudarlo, porque nosotros solamente somos humildemente un poco críticos, a lo mejor les escriban puede servir historias material. De luz, sembrando hagan luz, para apoyar, que tanto se requiere, yo creo que ya lo merece. Miren, una de las cosas que ha asumido mucho al pueblo en México es de que no nos la creemos que lo merecemos. Pero les voy México a decir algo, tiene un gran merecemos potencial, lo que primer tenemos mundista desaprovechado, porque hemos trabajado para eso. Nosotros somos un gran país. Varias veces he repetido de que caemos y tenemos la capacidad para volvernos a levantar. En la masacre del 68 tuvo ese mecanismo de volver a sobreponerse a toda esa... el dolor, toda la sangre, el trauma que genera haber sometido a estudiantes, que finalmente pues hay que respetar gobernantes políticos, porque el joven es el futuro de México, de un México próspero, que si le invirtieran más en la educación, pero no para hacer masacres como el 68, estaríamos en un, a lo mejor no en el primer mundo, pero estaríamos ya cercanos, una rayita cercana. México tiene un potencial primermundista desaprovechado. Gracias. Échenle ganas, yo le tengo fe a este gobierno, vamos a hacer cosas buenas. Bueno, mi mensaje no sería para el gobierno, porque a mí me interesa más el pueblo. Mi mensaje sería para el pueblo. El gobierno o los que están en el poder siempre van a hacer o van a responder a las necesidades de quien está ahí cerca. Y muchas veces quienes se acercan con sus pliegos petitorios son los empresarios y empresas transnacionales, a las cuales por una mordida o por una grande cantidad ellos están ayudando. Y nosotros como pueblo nunca llegamos con un pliego, nunca llegamos organizados con un sinfín de necesidades, desde la escuela, desde un parque, todo eso. Entonces yo, mi propuesta es ir al pueblo, como nosotros que somos de pueblo, organizarnos, utilizar estos medios de comunicación para decir, estamos vigilando lo que está haciendo el gobierno y nosotros tenemos que saber en qué se gasta cada peso del gobierno y decir, ¿sabes qué? Ese dinero no es tuyo, y que te quede claro que el dinero que tú estás utilizando es dinero del pueblo, de nosotros que estamos trabajando y que estamos organizando, nos estamos organizando de tal manera que queremos evitar que haya un sinfín de masacres que se han venido dando desde Calderón, que fue puesto por Estados Unidos, y que el crimen organizado, bueno, a mí no me consta.
A mí sí, a mí sí. Y bueno, lo puedo documentar. Correo electrónico de... ¿Qué chingas es tú con esto? Es que se metió no sé qué. Bueno, pues ya. Entonces cierro ya. Un minuto. Ya cerraste con eso. Bueno, sí, y nada más, bueno, agradecer al público y... pues no sé, hay algunos cursos, bueno, yo tomé un curso muy pequeño de cómo utilizar los medios de comunicación y que lo hagamos sí. para defendernos y para estar, que seamos todos en común acuerdo, que seamos un gran ojo para los que están arriba. Y los que están arriba, que respondan a nuestras necesidades, no a las necesidades de quienes ya tienen exceso de poder y son empresarios. Que ellos respondan a nuestras necesidades y desde aquí queremos decir, nosotros vamos a estar atentos a lo que se haga. O sea, habemos gente que estamos nosotros observando y también invitamos a todos a que hagamos lo mismo, ¿no? Por el bien de la sociedad y de ir minimizando las masacres. Y el desequilibrio social. Maestro. Bueno, mi conclusión es apagar un poquito más la tele. El entretenimiento es necesario y es importante para poder relajarnos, pero también yo creo que debería de haber un momento en el día en el que reflexionemos de dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad, cuál es, qué es lo que está a nuestro entorno, cuál es nuestra función aquí y ahora. Y a partir de ello, me parece muy interesante esto que planteas, la organización social, el crear pequeñas células. Participar. El hacer participación. O sea, el gran problema que tenemos los mexicanos es justamente que estamos esperando un caudillo. Mesías. Un Mesías, exactamente, que nos venga y que nos enseñe, así como Moisés. Busquen te voy a enseñar, en su corazón, ahí te voy está. A enseñar el camino, sígueme. Entonces yo creo que no. Ya sería momento de empezar pues a reflexionar, o sea, reflexionemos un poquito más, utilicemos el arte como una forma, no nada más una forma de evadirnos de la realidad, sino una forma de reflexionar. Depende del periodo. Tratemos de leer un poquito más, tratemos de ser un poquito más críticos. El que seamos apáticos no nos lleva a nada. Y como dice mi amigo Jaime Maussan, le mando un saludo. Nadie hace nada. Bueno, reflexionen. Nadie hace nada. Nadie hace nada. Mis amores queridos, yo creo que para cerrar este tema tenemos que tomar conciencia, estoy completamente de acuerdo. Como sociedad tenemos que organizarnos, pero como seres humanos individuales, primero tenemos que buscar esa armonía dentro de nuestro corazón, ese sentido de justicia, ese espejo que nos diga, ¿estás realmente siendo justo con lo que te corresponde? ¿Estás tomando solamente lo que te corresponde? ¿Estás haciendo lo justo porque el que está enfrente? Tú tienes que ser un ser humano correcto, agradecer a quien te ha ayudado y tienes que ser un ser humano correcto para proteger a los débiles. Tú no puedes, por el hecho de ser el poderoso, decir yo soy aquí el rey, porque ya no estamos en la etapa primitiva en que solo a uno. No sé, se me está mandando un correo electrónico, no sé quién. Pero bueno, no sé quién se está metiendo aquí mientras. Es una aplicación. Bueno, no importa. Igual lo edito. No podemos permitir que las masacres sigan sucediendo, pero tenemos que empezar a limpiarnos desde nuestro corazón. Y a participar socialmente. Bueno, yo nada más, así lo último. Hay un programa, bueno, que sale todos los domingos a las 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, que es del Valedor, en Radio UNAM AM. Y él siempre es una persona muy crítica. Este señor tiene como 97 años, es de Querétaro, pariente de mi mamá, pero él, bueno... Pequeño él, comercial, no, no lo pago, pero no importa. Pero Tomás Mojarro, él viene hablando... Saludos, don Tomás. Él es el valedor y dice, ya nos tomaron la medida. Sí. El gobierno ya nos tomó la medida, ya sabe que nos gusta el futbolito, ya sabe que nos gusta la lucha, ya sabe qué te gusta, y en ese momento aprovecha el gobierno para hacer de las suyas. Yo los invito a que lo escuchen, y despierten. Y él trata toda la
la tragedia griega, y desde la tragedia griega él va diciendo cómo se formulan todas las cuestiones de masacres. Para mí es la única persona hasta ahorita que puede analizar por qué estamos como estamos, y no va a cambiar el Estado porque cambie un grupo político. Eso es mentira. Las cosas tienen que empezar desde abajo. Y bueno, ese para Tomás Mojarro, que es de mis favoritos. Saludos otra vez, don Tomás. Bueno, a mí me parece que es importante tomar conciencia que ciertamente un cambio de gobierno no implica un partido político y una bandera. Implica que, como dice Carlomagno, el gobierno es puesto por el mismo pueblo y por lo tanto es parte del mismo pueblo. Pero tenemos que tomar conciencia en la participación. Tanto tú, militar, no te dejes manipular y no te dejes utilizar como carne de cañón. Tú tienes que tener conciencia que tú no puedes nada más matar. O ir al frente para que te maten. O sea, usted tiene que pensar. Usted ya no es un pedazo de nada. Usted es un ser humano que siente, que vive y que también va a dejar un legado a su propia vida. Siembra en luz, siempre en amor, siempre en conciencia. No se involucren en cosas no tan positivas. Piensen antes de actuar y crean solo lo bueno. No filtren positivas, en positivas y muy positivas. Sí, por eso, orienten su fuerza en las cosas positivas de la vida y seguiremos en Desmenuzando Realidades, pero ya desde otra perspectiva y en otra dimensión. Por ahora, en otra dimensión me refiero a quizá en otro país, muy pronto. La segunda parte de Desmenuzando Realidades la haremos en Suiza. Y en Palermo, quizá, en Italia. Y luego en Palermo nos vamos a hablar, como en Europa. Me piace molto Palermo. No te piace molto. Cuídense, que Dios los bendiga. Bye, mis amores. Desde octubre no se olvidan. Arrivederci. No se olvida. Apriétale.